Soy Cristina Saraí Bermúdez Hernández, de la Facultad Ciencia y Tecnología, curso técnico en Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticos. Como facultad apoyamos la entrega de tareas y proyectos en formato digital, con el fin de reducir el consumo de papel. De igual forma, tratamos la manera posible de reciclar todos aquellos documentos que por su naturaleza son impresos. Cuando ellos cumplen su mayor funcionalidad, tratamos la manera de utilizarlos para otras actividades. Estuve pensando en la importancia que es transmitir esta idea. Cuidemos nuestro planeta, a los pequeños de la casa, a los jóvenes y adultos de diferentes niveles académicos, ya que es deber de todo ser humano. Es responsabilidad de todos cuidar de él. Cuando tú y los tuyos ocupan un lugar en el cual se alimentan, crecen, se reproducen, allí respiras, bebes y te desarrollas. No puedes contaminarlo. Ese es tu hogar. Ese es nuestro planeta. Para pequeñas acciones, grandes cambios. Yo contribuyo con UGB Verde. Hola, estimados amigos, espero que en este momento de distanciamiento social se encuentren bien. Les saluda Francisco Antonio García Miguel, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la sede de San Miguel. Es oportuno considerar que todos los beneficios y aportes de la tecnología pueden brindar al medio ambiente. Como Facultad de Ciencia y Tecnología estamos comprometidos con la madre naturaleza, desarrollando muchos proyectos en beneficio del contexto social y del medio ambiente. Año tras año realizamos la Feria del Hardmoding y ponemos en práctica uno de nuestros valores que nos distinguen como universidad, lo que es la innovación, creando proyectos tecnológicos con productos desechables o material reciclable. La obsolescencia programada pasa factura a todo equipo tecnológico y es por ello que llevamos a cabo la recolección de equipos que en casa ya no se utilizan, para poder repararlos y armar una herramienta que puede servir a una persona que no lo tiene. Incluso estas tecnologías permiten crear lo que son las Smart Cities, o mejor conocidas como ciudades inteligentes, que se basan en adaptación al medio ambiente y a lo imprescindible de la naturaleza. Y jamás debemos olvidar que con pequeñas acciones obtendremos grandes cambios. Hola, mi nombre es Aarón Argueta, pertenezco a la Facultad de Ciencia y Tecnología. Como facultad nos hemos preocupado tanto por la naturaleza que nosotros realizamos actividades que tienen que ver con cuidarla, como por ejemplo la limpieza del río de Santa María acá en Usulután, y a la vez una actividad llamada Recitecno. Hemos realizado actividades que reciclan lo que son los componentes electrónicos. También la mayoría de nuestras actividades son de manera virtual, por ello dejamos de usar lo que son cuadernos o hojas de papel bond para escribir, y así evitamos lo que es la tala de árboles. Observen qué lindos son los árboles, por ello nosotros debemos de cuidarlos, debemos de plantar árboles para que la naturaleza vuelva a florecer. Recuerda que pequeñas cosas hacen grandes cambios. Yo contribuyo con un UGB Verde, y tú también puedes hacerlo. Reciba un cordial y fraterno saludo. Soy Henry Díaz, estudiante de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la sede de San Miguel. En esta ocasión compartiré mi experiencia de cómo estoy ayudando al medio ambiente en esa cuarentena. He llevado a cabo la tarea de reunir cajas viejos de un ciber y de otros lugares que los he querido tirar a la basura. He sacado partes buenas para armar computadoras, y de las partes que me han sobrado las estoy guardando para proyectos futuros. Esperando de que hay componentes muy perjudiciales para el medio ambiente y esperando que las medidas sanitarias y el distanciamiento social estén mejorando, los llevaré para que sean tratados de mejor manera posible. Y este es un proyecto que he llevado a cabo en mi casa, aunque es muy pequeño, pero puede mejorar el entorno de mi comunidad, porque con pequeñas acciones, grandes cambios. Hola, soy Freddy Sbrán, pertenezco a la Facultad de Ciencias y Tecnologías y estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas en la Universidad Gerardo Barrios. Quiero decirte que la Universidad Gerardo Barrios es un claro ejemplo de la frase pequeñas acciones, grandes cambios. Esto se ve reflejado ya que hasta el más mínimo detalle ayuda al medio ambiente. Esto se ve reflejado incluso hasta en el aseo de la universidad. Por ejemplo, los ordenanzas
fuera de las aulas mantienen aseada la universidad usando las hojas de palma. Ellos no utilizan escobas de plástico, arañas de plástico, de metal, no. Ellos de las mismas hojas que sueltan los árboles de palma hacen como un conjunto de montón de hojas y ya tienen su escoba y así mantienen aseada la universidad. Esto beneficia tanto a la universidad como al medio ambiente. Hola, soy Fabiola Rivera, estudiante de la carrera Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticos de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y quiero compartir contigo algunos consejos que como estudiantes nos ayudan a cuidar del medio ambiente. Cuando necesites hacer pequeñas anotaciones, no utilices las esquinas de tus cuadernos o cortes hojas de ellos. En cambio, utiliza la aplicación del bloc de notas de tu celular. O si es demasiado extenso, crea una nota de voz. Una ventaja extra de ello es que, siempre que lleves tu celular, tus anotaciones estarán contigo. Cuando termines de realizar tus actividades académicas, o simplemente cuando termines de cargar tus dispositivos electrónicos, no olvides desconectar las fuentes y cargadores de los tomacorrientes, ya que aunque no los estés utilizando, estos siguen generando pequeñas ondas de calor, que con el uso prolongado pueden desgastar y dañar tus dispositivos, provocando así que los reemplaces, aumentando la cantidad de desechos electrónicos, que para el año 2021 se estiman de 52.2 toneladas métricas a nivel mundial. Así que no lo olvides, con pequeñas acciones puedes hacer grandes cambios, solo necesitas dar el primer paso. Por la naturaleza, por la vida, seamos juntos UGB Verde. Hola, mi nombre es Guadalupe Veralizunzin Vázquez, soy estudiante de Psicología de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y pensarán, ¿qué tiene que ver psicología con el medio ambiente? La psicología tiene una rama que se llama psicología ambiental, que es la encargada del estudio del comportamiento del ser humano en el medio en el cual él está evolucionando. Y te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo para cuidar el medio ambiente en el cual estás creciendo, en el cual te estás desarrollando? Si la respuesta es nada, es momento de cambiar. Soy Josh González de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Si te preguntas cómo un estudiante de comunicaciones cuida del medio ambiente, la respuesta es sencilla. Nosotros sembramos plantas, clasificamos la basura y cuidamos de la fauna, pero en relación con nuestra profesión, hacemos conciencia a otros para que también lo valoren y lo cuiden. ¿Cómo lo hacemos? Masificamos mensajes y campañas a través de diversos formatos comunicativos y creativos que luego compartimos con la sociedad. En mi caso como estudiante, desarrollamos proyectos a través de las diversas cátedras que nos permiten inicialmente conocer la importancia del medio ambiente en nuestras vidas. Y en base a ello, con nuestra experiencia, construimos mensajes y luego lo compartimos con otros. Un ejemplo es en la cátedra de fotografía, donde durante semanas hemos dado seguimiento al ciclo de crecimiento de una planta, dejando un registro fotográfico de los cambios que se generan en esta, para luego presentar esas imágenes a las personas y que éstas puedan ver la importancia de las plantas y el milagro del medio ambiente en nuestro entorno. Esto que te he compartido es solo un poco de lo que desde la carrera de Comunicación Institucional y Periodismo hacemos para cuidar el medio ambiente. Por la naturaleza, UGB Verde. Espero estén bien. Mi nombre es Glenda Lizeth Zelaya García, estudiante de la carrera Técnico en Contaduría Pública de la Universidad Gerardo Barrios. Quiero comentar que desde mi carrera apoyamos al medio ambiente utilizando cada día más la tecnología, reduciendo con ello el consumo de papel y contribuyendo así a evitar la tala de árboles que diariamente se realiza para poder elaborar papel. Recuerda que cuidar nuestro medio ambiente nos asegura a tener mejores condiciones de vida para nosotros y para nuestras comunidades.
y ayudamos así a reducir los efectos del cambio climático que provocan desastres naturales. Les mando un cordial saludo y les invito a buscar medidas desde sus carreras o sus trabajos que contribuyan a mejorar nuestro medio ambiente. Hagamos nuestra parte por un mejor medio ambiente. Hola a todos, mi nombre es Eric Mendoza y soy estudiante de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales. Y en esta ocasión yo les quiero hablar acerca del desarrollo sostenible. Se dice que es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Pero el medio ambiente está comprometido, la tierra está en peligro, los bosques y las selvas se reducen aceleradamente, los suelos se erosionan mientras los desiertos crecen y la escasez de agua y alimentos se hacen cada vez más evidentes. Y es por eso que cada vez es más necesario poder concientizar a las personas del impacto ambiental que generamos con nuestras acciones, con el fin de poder preservar el medio ambiente. Te invito a que seamos personas responsables con el medio ambiente. Nosotros podemos ayudar a la preservación con pequeñas acciones como apagar las luces de nuestra casa cuando no las necesitemos, no tirando la basura en las calles y depositándolos en su lugar respectivo, reduciendo la cantidad de basura que generamos y separándola para que sea más fácil darle tratamiento y evitando utilizar desechables como pajillas, platos, bolsas u otros, ya que estos se tardan mucho más tiempo en degradarse. Queremos que compartas con nosotros tus acciones para preservar el medio ambiente. Puedes hacerlo utilizando los siguientes hashtags: hashtag UGB verde, hashtag pequeñas acciones, grandes cambios y hashtag por la naturaleza. Recuerda, pequeñas acciones generan grandes cambios. Como alumno de la Universidad Gerardo Barrios, Campus Usulután, queremos hacer conciencia para cuidar el medio ambiente desde nuestras casas. Te saluda Alexi Meléndez de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas y en representación de la Facultad de Ciencias Empresariales, estamos aportando nuestro granito de arena desde nuestras áreas para cuidar el medio ambiente. Recordemos que somos la generación del futuro. La responsabilidad social empresarial tiene dos pilares fundamentales: el cuidado y la protección del medio ambiente. Por eso, como facultad, creamos proyectos de innovación verde, reutilizamos herramientas de uso cotidiano en busca de un medio donde se aprovechen eficientemente todos los recursos en todos los procesos de producción, lo que genere empleos ecológicos remunerados de forma equitativa y, a su vez, que esto nos permita un mayor acceso a los servicios básicos. ¿Qué aportamos como facultad? En el área de marketing tenemos el marketing ecológico. En el área de administración nos basamos en una producción ecológica. En el área de turismo tratamos de hacer concientización en todos los turistas, tanto internacionales como locales, a que cuiden el medio ambiente. En el área de contabilidad minimizamos y reutilizamos los objetos biodegradables. Planta un árbol. Crea un huerto casero. Reutiliza materiales. Porque recuerda, pequeñas acciones, grandes cambios. Buen día, mi nombre es Jessly Karina Vázquez, estudiante de licenciatura en enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y nuestra facultad contribuye al medio ambiente haciendo uso del manejo de los desechos sólidos. En los laboratorios de práctica se encuentran los recipientes con sus respectivos bolsos de color, donde son clasificados los desechos resultantes de las prácticas y con envases rígidos para los cortopunzantes, tanto en los laboratorios como en la clínica médica. Además se cuenta con celda de seguridad, con la cámara del desecho común que son llevados por el tren de aseo y con la cámara de bioinfeccioso. Una empresa llega una vez al mes a recoger estos desechos bioinfecciosos para llevarlos a una planta de tratamiento donde son incinerados. Pero entonces, ¿cuál es la importancia del manejo de los desechos sólidos? Ayuda a disminuir los riesgos para la salud y daños al medio ambiente. Hashtag por la naturaleza, hashtag UGB verde. Hola, tengan un buen día. Mi nombre es Rosa Idalia Hernández Hernández, estudiante de la Universidad Gerardo Barrios, sede de Usulután. Estoy cursando la carrera de licenciatura en enfermería, ciclo 3, de la Facultad de Ciencias de la Salud. La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Por ello es importante que nosotros cuidemos de nuestro medio ambiente. Mi manera de contribuir al proyecto de UGB Verde es concientizando a las personas a mi alrededor, para que así conozcan de la importancia que este tiene. También
para que sepamos el cuidado y la limpieza que nuestro planeta debe de tener para que nuestras futuras generaciones gocen de una vida saludable. #UGBVerde. Mi nombre es Sandy Rosemary Soto. Soy estudiante de licenciatura en enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrios, Campus Usulután. Como miembro de la asociación estudiantil de mi facultad, he tenido la oportunidad de concientizar a los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente dentro de las instalaciones del campus universitario en apoyo a la campaña UGB Verde. El papel de profesional de la enfermería es concientizar a la población sobre la relación entre la salud y el medio ambiente, ya que el aire que respiramos, el agua que bebemos y el ambiente en el cual vivimos tienen un impacto sobre nuestra salud y nuestro bienestar. Y déjame decirte que tú también puedes generar un cambio positivo en el medio ambiente. El cambio es fácil. Recuerda depositar la basura en el lugar correspondiente. Pide tu bebida sin pajía. Recuerda que muchos de estos plásticos suelen terminar en el océano, ocasionando un daño a la biodiversidad. No olvides plantar un árbol, porque pequeñas acciones, grandes cambios. UGB Verde. Hola, mi nombre es Karen Gómez y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un dato muy importante. Y es que ¿sabían que la Constitución de la República de El Salvador incorpora expresamente el derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente sano? Pues sí, así es. En el artículo 117 se establece que es de interés social el desarrollo, aprovechamiento, conservación y restauración de todos los recursos naturales. Además, existen otras leyes en materia medioambiental en nuestro país, tales como la Ley del Medio Ambiente, Ley de Minería, Ley Forestal y la Ley de Áreas Naturales Protegidas, entre otras. Es por esto que al estudiar Ciencias Jurídicas me doy cuenta que el derecho es fundamental en materia medioambiental, ya que mediante él podemos regular la protección y conservación de condiciones idóneas para los recursos naturales. Es por esto que la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales contribuye con UGB Verde. Pequeñas acciones, grandes cambios. Hola, mi nombre es Franklin Vargas, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, y este día les hablaré sobre tres ventajas de tener cactus y suculentas en nuestros hogares. Número 1. Te ayudan a respirar más fácilmente. Los cactus y las suculentas, así como cualquier otro tipo de plantas, absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, el cual nos permite respirar de una mejor manera. Número 2. Te ayudan a encontrar paz. Los cactus y las suculentas pueden mejorar tu concentración y aumentar tu estado de ánimo. Es por ello que es muy recomendable tener cactus y suculentas cerca de nuestros lugares de trabajo o de estudio. Número 3. Tienen el poder de curar. Los cactus y las suculentas no son solamente plantas decorativas, sino que estas también tienen muchas propiedades las cuales nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de salud, tales como curar heridas, entre otras cosas. Y te preguntarás, ¿cómo influye el derecho en el medio ambiente? Pues te cuento, en El Salvador existe una ley que regula la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, así como el uso de sus recursos para las actuales y futuras generaciones. ¿Y tú, qué esperas para hacer UGB Verde? Pequeñas acciones, grandes cambios. Hola, un gusto. Mi nombre es Salvador Monteagudo, estudiante de la Facultad de Posgrado de la Universidad Gerardo Barrios, de la Maestría de Dirección Estratégica de Empresas. Nos hemos unido al esfuerzo del proyecto UGB Verde, donde veo la importancia individual de la conservación de los recursos por medio del desarrollo sostenible de los ecosistemas. En mi caso, contribuyo de manera personal cultivando plantas de chácara que no requieren más de 2 metros cuadrados, en la importancia que genera toda una serie de beneficios, tanto físicos como emocionales, al mantenerme en contacto y sin con el medio ambiente, como también con la generación de alimentos que contribuyen a la seguridad alimentaria. Como profesional, contribuye en la divulgación de la importancia de disminución de la contaminación en los procesos productivos, en las etapas de diseño, en los procesos de manufactura, en la disminución de la generación de residuos.